Hola estimados suscriptores, en este video compartiré con ustedes. Si quieres eliminar los gases, usa estos cuatro excelentes remedios caseros para los gases. Las flatulencias o gases son una acumulación excesiva de aire en el estómago que producen reacciones adversas y desagradables durante la digestión o incluso después de haberla realizado. Estas acumulaciones pueden ser muy molestas y producir dolor, fatiga, náuseas y distensión abdominal, pero no son graves y normalmente remiten sin tratamiento. La principal causa de los gases es una mala digestión producida por comer ciertos tipos de alimentos, combinarlos mal, o hacer comidas copiosas, y suelen eliminarse espontáneamente en unas horas tras efectuar la digestión. Remedios caseros para los gases. Entre los principales remedios caseros para los gases, que pueden ayudar para disminuir la aparición o reducir el olor de estos, podemos encontrar los siguientes. 1. Zumo de limón. Entre unas de las muchas propiedades que tiene el limón, está la de ayudar a eliminar por medio de sus ácidos los alimentos, por lo que es recomendado antes y después de nuestras comidas. Tomar un poco de zumo de limón ayudará a que se reduzca el número de gases que expulsábamos y también a que el olor cambie. Cabe resaltar que el zumo de limón es recomendable en la comida y cena. En el desayuno puede resultar demasiado pesado para nuestro organismo. 2. Agua caliente. Cuando empezamos a tener un malestar estomacal o los gases aparecen en exceso, podemos tomar un trapo con agua caliente y ponerla en nuestro abdomen para que de esta forma nuestro abdomen se relaje y la expulsión de gases se reduzca. Cuando se tienen gases en exceso, puede causar dolor estomacal. 3. Infusión de anís. El anís ayuda a quitar los gases y el dolor estomacal causado por estos. Calentar una taza de agua hasta que hierva y agregar una cucharadita de anís en polvo. Dejar reposar y tomarlo. Si se toma cada día, se notará una gran mejoría, incluso su desaparición. 4. Alimentos fermentados. Tomar alimentos fermentados aumenta la flora microbacteriana, evitando la producción de gases intestinales y favoreciendo su eliminación. Un lugar donde poder encontrar alimentos fermentados es en las tiendas naturistas. Uno de los alimentos que funciona muy bien es el tempeh, originario de Indonesia. Se produce a partir de la fermentación de la soja. Recomendaciones y consejos para el tratamiento de los gases. 1. Evitar mezclar alimentos no compatibles como los hidratos, azúcares y harinas con las proteínas y las grasas para evitar fermentaciones digestivas. 2. Reducir al máximo el consumo de azúcares y harinas refinadas para evitar fermentaciones en el intestino. 3. Incrementar el consumo de enzimas digestivas mediante una alimentación adecuada o suplementación en aquellos casos que resulte necesaria, como en la gastritis crónica y la úlcera de estómago. 4. Aumentar el consumo de probióticos o suplementos que fortalezcan la flora intestinal, como la espirulina, especialmente si se ha recibido tratamiento con antibióticos, pues estos medicamentos resultan muy agresivos con las bacterias benignas que habitan en el intestino, ayudando a descomponer los desechos, y los gases suelen ser un indicativo de su deficiencia. Espero que el contenido de este video haya sido útil para ti. Ahora debes compartirlo con tus amigos y familiares. Déjanos tus comentarios sobre cuáles fueron los resultados después de probarlo. No olvides darle like y suscribirte, suscríbete y compártelo con tus amigos y familiares.